Gloria sea al Señor, aleluya. Si me puede pasar el iPad, por favor. Thank you. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso al pastor de todos pastores, al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar puestos después dando un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Te adoramos en esta mañana, Padre. Estamos celebrando el día del pastor, mi Dios amado. Qué buen ejemplo tú has sido para cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias por tu guianza, mi Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu corrección sobre cada uno de nosotros, porque nos amas, Señor. Padre, en estos momentos, Señor amado, yo te pido que tú sigas con nosotros, mi Dios amado, que yo pueda ser simplemente, Señor, una voz que tú uses en esta mañana para ministrarnos, Señor, en este gran día, Señor. Siempre te pido, mi Dios, que nos ayude, Espíritu Santo, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella misma, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que los bendiga hoy y siempre. Amén y amén. Puede sentarse en la presencia del Señor, pero no se sienten en su alabanza. Amén. Simplemente he titulado este mensaje: Gracias, Pastor. Primeramente le doy gracias a Dios por la bendición que eres y son para mí y mi familia. Gracias, Pastor. Pastor, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu manera desinteresada de ser hacia nosotros. Gracias por corregirnos con amor, compasión y siempre extendiendo misericordia a cada uno de nosotros. Gracias, Pastor. Gracias por todas las oraciones, las lágrimas y las noches de insomnia por el cuidado de cada uno de nosotros y la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por el ejemplo de Dios aquí en la tierra para nosotros. Gracias, Pastor. En esta mañana, ¿quién es el pastor? Quizá usted dice, Pastor Mario González y Pastor Lee, ¿no hablaste bonito de ellos? Sí, esos son nuestros pastores. Pero tenemos que ir un poquito más allá a ver quién es el pastor. El pastor es esposo, padre, ministro, músico, pintor, plomero, electricista, manejar de guagua. Me fui un poquito más allá. Cocinero. Y pastora dice no. I tried, Pastor, I tried, man. Gloria sea al Señor. Pero sinceramente, ¿quién es el pastor? Vamos a establecer que él es llamado y puesto y elegido por Dios, por el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Nadie es pastor porque quiere o porque sea el más preparado. Los pastores dicen amén. O el más eficiente o el mejor evaluado. Es pastor porque Dios así lo deseó. Un pastor no es una persona perfecta. No es una persona sin defectos. Un pastor es una persona imperfecta, llena de defectos, llena de debilidades, pero que por la misericordia de Dios ha sido elegido y llamado por el Señor para pastorear su rebaño. ¿Cuánto dan gracias a Dios por nuestros pastores? Un pastor es el que tiene un corazón dispuesto para Dios, para decir: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8 nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Un pastor de aquí es aquel que está dispuesto a dejarlo todo por la obra del Señor, dejarlo todo por la obra del Señor, para dedicarse por completo a cuidar el rebaño que Dios
lo ha encomendado. La palabra de Dios nos habla de muchos líderes y siervos quienes se destacan como modelos. Aquí quiero concentrarme en el rey David, pastor de ovejas. Primero, porque él fue pastor, literalmente, y segundo, porque tuvo el corazón de Dios. En 1 Samuel capítulo 30 vemos algo bien interesante. Los enemigos se llevaron a las mujeres y a todos los que estaban allí. ¿En cuántas ocasiones, amado hermano, el enemigo viene a arrebatar las almas del pueblo de Dios? Dice así la historia, dice en 1 Samuel capítulo 30 versículos 1 y 2, dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Sicla al tercer día, los de Amalek habían invadido. Y aquí hay una palabra, no que no la sé muy bien, es para ver si ustedes están prestando atención. So, vamos a tratarla aquí rápidamente. So, habían invadido a Negué y a Sicla, y habiendo asolado a Sicla y le habían prendido fuego y se habían llevado cautiva las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se les había llevado a seguir su camino. Interesante, David, un hombre de guerra, se llevaron a las mujeres, a sus dos esposas. Yo no sé si yo clamaba a Dios en ese momento que me dé guianza, ¿verdad? Quizás yo quisiera hacerlo en mi propia fuerza, pero mira, entre lo interesante lo que hizo David. Cuando David no actúa como David no actúa con instintos carnales como muchos de nosotros. David consulta a Jehová por el pueblo. Qué bueno cuando el enemigo ataca a la iglesia, el enemigo ataca al pueblo de Dios. Tenemos pastores que consultan a Jehová para la estrategia, cómo alcanzar al enemigo y vencerlo, como lo hizo David. Ese ejemplo lo tenemos en nuestros pastores. Amén. Dice así en versículo 8: y David consultó a Jehová diciendo: ¿persiguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Y vemos después que Dios da la victoria al pueblo solo por medio de su siervo. Dice el versículo 18 y 19: y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Vemos también que David regresa al pueblo la presencia de Dios. En 2 Samuel capítulo 6 versículo 1 y 2 dice así: David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judea con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Sabemos que el arca significa la presencia de Dios. Había sido tomada de los enemigos. David sabía la importancia, amado hermano. Él sabía la importancia de la presencia de Dios y intenta regresarla al pueblo.
Nuestro pastor sabía la importancia de nosotros estar unidos adorando a Dios junto como familia, como comunidad y como dirección, y con dirección de Dios, obediencia y valentía. Abrió este templo mientras muchos templos estaban cerrados. El nuestro pastor acudió a Dios, obedeció a Dios y con valentía habló este templo. Y estamos viendo la gloria de Dios, en la cual muchas iglesias todavía siguen cerradas, pero este templo sigue adelante porque nuestro pastor conoció la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida en este lugar. Mi alma adora a Dios. Nuestro pastor hacía todo lo posible traer la presencia de Dios a este lugar. Ora, ayuna, lee la palabra. Nos exhorta que hagamos lo mismo. No porque le pagan, no porque le recompensan, sino porque la importancia de la presencia de Dios en su vida y en la vida de nosotros y en este lugar es bien importante para él y para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? David busca lo bueno de las personas. Y yo he estado aquí 24 años, yo creo, o más, plus. Y han habido momentos que nos hemos sentado ahí como pastores en decisiones. Y yo le digo sinceramente, el pastor le extiende mi más misericordia, yo que relajando, incluso más, a veces más que Dios, yo creo. Yo digo, wow, pero he visto el pastor extender misericordia tras misericordia. Gracias, Señor, que tú lo llamaste a él, porque yo, ay, mi alma adora a Dios. Pero David busca lo bueno en la persona. Primera Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amado hermano, lo que el mundo desacha, lo que el mundo echa al lado, nuestro pastor lo recibe. Cuando lo único que ven los demás es lo negativo, nuestro pastor ve lo positivo. Primera de Crónicas capítulo 11 versículo 10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo. ¿Se recuerdan? Lo que nadie quería. Y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Todo eso que lo rechazaron, todo eso que necesitaban necesidad, David lo cogió y se hizo líder de él. Y muchos de nosotros llegamos aquí en esta iglesia abatidos, rompidos, destruidos emocional y espiritualmente. Y el Señor usó a nuestros pastores para rehabilitarnos, para ayudarnos, para aconsejarnos, para corregirnos. Mi alma adora a Dios. Y estamos parados aquí simplemente porque ellos se negaron a sí mismos para ayudarnos, para avanzar el reino de Dios. Eso se merece un fuerte aplauso para nuestros pastores en esta mañana. Sabemos lo que ellos hacen por nosotros, lo que el pueblo debe hacer hacia pastores. Este es nuestro deber. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y 3 dice así: os rogamos, hermanos, que reconocéis. Están prestando atención. Gracias, Señor, que no se fueron. A los que trabajan en vosotros y os presentes en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. La iglesia debe estar para satisfacer los deseos del pastor.
Primera de Crónicas, y es bien interesante, capítulo 11, versículo 16 y 19, dice así: mi alma adora a Dios. Stop these two. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces 45 de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me dará de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. David no pidió, amado hermano, no exige, sino exclama en sí mismo un deseo personal que sus siervos oyeron por estar cerca a él. Amado hermano, tenemos de estar cerca a nuestros pastores. Tenemos de estar pidiéndole a Dios, clamando a Dios por nuestros pastores, las necesidades físicas, espirituales, materiales, y oír la voz de Dios que nos dé dirección, cómo apoyar, ayudar, levantar las manos, el Espíritu de Dios en nuestros pastores. Porque a veces nos sentimos decaídos, deprimidos. A veces somos humanos, no se olviden de eso. Somos humanos como pastores y necesitamos el amor de las ovejas. Necesitamos la ayuda de las ovejas. Sabemos que Dios lo ha llamado. Sabemos que Dios fortalece, Dios prepara al siervo para la obra y para el camino. Sabemos que hay mucha tristeza en el camino, pero hay mucha alegría y hay mucha victoria. Pero muchas veces nos sentimos solos, y sabemos que Dios está con nosotros, pero necesitamos el apoyo, el amor de las ovejas. Mi alma adora a Dios. Esos tres valientes arriesgaron sus vidas solo por complacer a David, su pastor. Así como estos hombres se entregaron para servir a David, nosotros debemos dejar al lado nuestros propios intereses para servir a los demás. Cuando le servimos a los demás, le servimos a Dios. Ellos luchan por su pastor. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y no estoy hablando en lengua, uno de los descendientes de los gigantes, cuyo lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó a su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El enemigo trata de matar al pastor literalmente y espiritualmente. Abasí llegó a su ayuda, hirió al filisteo. Le pregunto yo, y lo mató. Le pregunto yo en esta mañana: ¿cuántos Abasí hay aquí en esta iglesia? No le permitieron que hiciera
ciertas cosas, no sea que apagues la lámpara de Israel. Eso que son nuevos aquí en esta congregación, esta temporada de año es una temporada bien, bien busy, bien para nuestros pastores. Tenemos el Día de Acción de Gracia, tenemos la producción de las Navidades. El pastor no solamente es un mandador, sino ese, él pone su correa, todo su equipo y comienza a martillar, a romper, a traer. Amado hermano, si usted tiene con las manos, puede usar las manos para hacer algo y tiene tiempo, por favor no dejen a nuestros pastores solos. Vamos a apoyarlos. Si tiene un camión para ir a Home Depot a hacerle corre, corre, mientras él se queda aquí planeando y rompiendo y poniendo y sacando, usted por lo menos le puede aliviar en esa manera. Diga presente para apoyar y ayudar a nuestro pastor durante esta temporada en la cual usamos para avanzar el reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y se me fueron las notas. Mi alma adora a Dios. Ok, seguimos. No permitas que nadie lo maldiga. Segunda de Samuel capítulo 16 versículos de 5 al 9 dice así: y vino el rey David hasta Bahurim. Amén. He aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Él vino preparado. Y dice Semí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Full of blood, man of blood. Amen. Entonces, Abasí, ¿cuántos Abasí hay aquí, amado hermano? Hijo de Serva, dijo al rey. Yo creo que en este instante yo soy él. Porque dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Mi alma adora a Dios. A ese soy yo. I want to be that guy. No que le cierre la boca. Mira, yo me pongo a pensar, porque aunque me estoy poniendo un poquito viejito, ¿verdad? Pero me pongo a pensar, ¿por qué que le quite la cabeza? Para que así no hable mal del pastor o rey David y no piense mal del pastor y del rey David. So matamos dos cosas a la vez. Kill two birds with one stone, como dice el americano. Mi alma adora a Dios y le quitaré la cabeza. Aleluya. I love it. Me encanta. No debemos permitir que nadie critique, murmure ni hable en contra del pastor. Y la iglesia dice: debemos estar listos para defender al pastor en todo momento. Debemos orar por nuestro pastor todos los días y por su familia. Sacrifican aún su familia para estar con nosotros. Yo he estado en esto un poquito de tiempo. Y yo he visto, Dios me ha dado el privilegio andar con pastores, Pastor Mario, Pastor Lee, con Pastor Sánchez, hermana Rosita. Yo he visto, Dios me ha dado el privilegio de llorar con ellos, sufrir con ellos, dejar todo en cualquier hora para visitar una oveja enferma, una oveja necesitada.
Oímos nuestros pastores durante la pandemia con COVID, predicando el evangelio a través de Zoom. Lo que nosotros no vemos era que después que se apagaron las cámaras, cuando se tiraban en la cama, en el piso, aclamándole a Dios que le dé fuerza y fortaleza, y dándole gracias a Dios por darle la fuerza y la fortaleza, por poder ministrarnos y traernos palabras de aliento, palabras de fuerza, palabras de esperanza. Eso es lo que no hemos visto, amado hermano. Siga orando por nuestros pastores. Amen a nuestros pastores incondicionalmente. Ellos no están pidiendo esto. Yo lo sentí de parte de Dios. Porque si estamos cerquita a Dios, Dios nos deja saber qué nos necesita a nosotros, qué nos hace falta, qué necesitamos dejar o comenzar a recoger, y también qué necesitan los demás. Más importante, debemos bendecirles económicamente y materialmente al pastor y su familia. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Debemos congregarnos con constancia. Si amas a tu pastor, congrégate. Proverbios capítulo 14, versículo 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Termino con esto porque el tiempo avanza. Pastor, te quiero dejar con muchas cosas que has hecho en esta iglesia para los hermanos de esta congregación. Quizás nadie lo ha reconocido, pastor. Quizás nadie las haya agradecido, pero Dios lo he visto. Y tu galardón es grande de parte de Él. Segunda de Samuel capítulo 2, versículo 6 dice así: que el Señor a cambio sea leal a ustedes y lo recompense con su amor inagotable. Dios te cuide, pastor, y te lleve por el buen camino para que nos siga guiando a nosotros y a los que necesitan del Señor. Bendiciones a ti, pastor. Iglesia, quizás muy pocas veces le has dado gracias a Dios por el pastor que Dios ha puesto para que nos pastoree. Pero hoy es un buen día para honrar y reconocer a nuestro pastor. Vamos a estar puestos de pies y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo por nuestro pastor.